Muy buenos días para todos, el gusto de saludarlos, el gusto de recibirlos nuevamente en otro evento organizado por Somos Uruguay, en este caso en la línea, en el ciclo Desayunos Útiles y con un invitado muy especial como es el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, quien va a ser el encargado hoy de brindarles una exposición, la cual tiene varios aspectos, pero va a estar dirigida a la logística, obras e infraestructura. Y algún tema más que nuestro invitado quiera agregar. Antes de darle paso a nuestro invitado de hoy, por supuesto que vamos a agradecer especialmente a quienes auspician y hacen posible los eventos organizados por Somos Uruguay. Ellos son Caton Natié, Alur para Azúcar Bella Unión, Antel, Scotia Bank, Air Europa, UCM, Altos del Arapey, Good Life, Stiller, Cisnet Solución en Software, La Sin Rival, Enviar, Servicios Postales, Cortiluz, Copa Airlines, Talar, Danone, Visión Direct, Clarks, Vía Aqua Spa, Penguin Random House, Grupo Editorial, El Observador, H2O, Alu Cortinas, Radio Sarandí, Burson Masteller, Canal U, VTV, Televisión Nacional Uruguay, La Tele y Netgate. Apoyan CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Asociación de Escribanos del Uruguay, Cámara de la Construcción del Uruguay, Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, CUTSA, Grupo RAS, Ministerio de Industria, Energía y Minería, FACAL y Compañía Despachantes, SONDA, Administración Nacional de Puertos, Uruguay 21, Constructora Ramón Álvarez, Instituto Nacional de Logística, ANETRA, Centro de Navegación, GRINOR, SACEM, ISA Interfase y CATIDU. A todas estas empresas, organismos, el agradecimiento por contar con ellos, como lo hacemos habitualmente aquí en Somos Uruguay, en los distintos ciclos y en los diferentes eventos. Antes de comenzar, también una mención muy especial, ya que Good Life, programa de frutas en la empresa, te invita a desayunar con las frutas frescas dispuestas en las mesas. Las mismas están limpias y prontas para su consumo. Obsequios para los asistentes a este ciclo de desayunos útiles. En el final, después de la exposición de nuestro invitado y de las preguntas que ustedes podrán hacer llegar, ya les voy a contar de qué manera. Los obsequios son dos libros de Penguin Random House, Grupo Editorial, Masajes Relax en Vía Aqua Spa, servicios de frutas para empresas durante un mes de Good Life, una estadía de dos noches para dos personas en Altos del Arapey, Club de Golf y Hotel Termal, estadía All Inclusive, y un pasaje aéreo gentileza de Air Europa, Montevideo, Madrid, Montevideo. Así que estos serán los premios para ustedes. Para poder participar en el sorteo, cuando ingresaron al salón, entregaron su tarjeta personal. De esa manera, entonces, vamos a realizar el sorteo sobre el final de este desayuno. Pero también Somos Uruguay obsequia a nuestro invitado. Y ya le pedimos a Mario Lev y al ministro Rossi que se acerquen aquí adelante para recibir un libro de Penguin Random House, Grupo Editorial, un par de zapatos Clarks, la línea exclusiva de Stadium, un suministro y colocación de un automatismo para una cortina de PVC o madera, gentileza de Cortiluz, y una membresía de 3 meses en Vía Aqua Spa. Así que estos son los obsequios para nuestro invitado de hoy, reiteramos, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Yo les hablaba que luego de la exposición de nuestro invitado, del ministro Rossi, ustedes tendrán la posibilidad de acercar preguntas, comentarios, y lo van a hacer a través de WhatsApp al número 092-21-2012. 092-21-2012, si se olvidan del número, allí en cada mesa tienen el número de WhatsApp, a través de ahí nos envían las preguntas y sobre el final vamos a estar trasladándoselas a nuestro invitado, al ministro Víctor Rossi. Este evento lo podrán ver a partir del próximo martes 4 de octubre en la web de Somos Uruguay,
www.somosuruguay.com.uy. Y también lo podrán ver en Canal U, en diferido el lunes 3 de octubre a las 20:30. Podrán ver nuevamente, quienes están aquí, la exposición del ministro Víctor Rossi. Antes de convocar a Mario Lev, director de Somos Uruguay, también les voy a informar de los próximos eventos. En el ciclo de desayunos útiles, el martes 12 de octubre, a la hora 8, los estamos esperando aquí en el Sheraton Montevideo, va a disertar Pablo Ferreri, subsecretario de Economía y Finanzas. La transparencia fiscal, abismo o plataforma. Ese es el tema que va a exponer el subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, miércoles 12 de octubre. Y también los estoy invitando al ciclo Línea de Encuentro, que será el martes 25 de octubre, 19:30, aquí en el Sheraton. Y aquí va a haber varios disertantes. Presidente del Banco Central, Mario Vergara. Presidente del Banco República, Jorge Polgar. Asesor del Ministerio de Economía y Finanzas, Martín Valcorba. Director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Jorge Ottavianelli, serán los cuatro disertantes para el 25 de octubre en Las Cenas, el ciclo Línea de Encuentro, a partir de las 19:30, aquí en el Sheraton Montevideo Hotel, con el tema ¿Cómo va la inclusión financiera? Vamos a convocar ahora al director de Somos Uruguay, a Mario Lev, para que dé la bienvenida oficial a todos ustedes y a nuestro invitado especial, y luego estará disertando aquí el ministro Víctor Rossi. Buenos días para todos y para todas. Muchas gracias, ministro Rossi, por acompañarnos todos estos años. Muchas gracias, ministra Quechichán, presidentes de entes y empresas públicas y privadas. Muchas gracias, empresarios, empresarias, amigos y amigos todos, por hacer de que podamos seguir construyendo esto que para nosotros es una familia, que Somos Uruguay, y en la que pretendemos seguir mostrando las cosas que entendemos que son buenas para el país y por ende para todos los empresarios. La verdad es que es un orgullo poder contar con todos ustedes y, como siempre decimos, lo importante es el disertante, es por ellos que ustedes participan de estas actividades. Y el ministro, estamos seguros que nos va a contar muchas cosas que todos ustedes vinieron a escuchar, y si alguna no está en su disertación, estamos convencidos que lo va a poder responder en las preguntas que ustedes les hagan. Gracias a todos y ojalá sigan acompañándonos como lo vienen haciendo desde hace ya muchos años. Gracias. Bueno, muy bien. Ahora sí, el tema logística, obras e infraestructura. El disertante, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Buenos días a todos. Yo quiero, primero que nada, compartir con ustedes mi reconocimiento a Somos Uruguay, a Mario Lev, que es el impulsor de esta aventura que ha transcurrido durante muchos años, desde comienzos muy modestos y trabajosos que tuvimos la suerte de compartir, y que fue logrando junto con sus colaboradores convertir este encuentro periódico, en la oportunidad de intercambiar ideas, opiniones, proyectos, demandas, y de avanzar en la construcción de ese Uruguay
que todos soñamos y que todos perseguimos, cada uno de nosotros a su manera, cada uno de nosotros desde su ámbito de responsabilidad o su posibilidad. Me parece, Mario, que hacía unos cuantos meses que no nos veíamos. Sabemos que a veces la vida nos pone algunos obstáculos y algunas pruebas, y yo quiero compartir con todos este abrazo que quiero darte. En segundo lugar, por este sentimiento que compartí, para mí es un compromiso estar presente cuando somos, nos privilegia con su invitación. Así pasó hace un año más o menos, a pesar de que nos habíamos dispuesto veda de declaraciones, veda de anuncios. Y compartimos una serie de líneas de trabajo que nos proponíamos desarrollar en esta oportunidad de ser ministro de Transporte en este gobierno del doctor Tabaré Vázquez. En la instancia de hoy, preguntado por el tema, el área es esa que anunciaban, logística, transporte, obras públicas, y cuando me enfrenté a cómo presentar, cómo hacer esta presentación, con ese límite de 25 minutos que yo en general siempre tengo dificultades de cumplir, digo, bueno, es imposible hacer un repaso que no sea solo un esquema. Y entonces preferí una modalidad que ustedes después dirán y las propias preguntas completarán. Mi idea es abordar cinco asuntos. De los muchos, cinco asuntos. Y dar una opinión sobre esos cinco asuntos y decir en qué estamos. Un primer asunto. Ha tenido mucha repercusión cuando en el primer encuentro de los presidentes de la República Oriental del Uruguay y el presidente de la República Argentina, en una reunión de pocos minutos, se salió del encuentro a la prensa con la noticia de que se había levantado la resolución 1108. Una resolución que generaba una traba para la circulación de bienes y mercaderías en tránsito desde Argentina por los puertos de Montevideo y que había generado no solo un perjuicio económico, sino una distorsión que no se resuelve con discursos, una distorsión en el proceso de integración de la región. Yo quiero compartir con ustedes que en esta línea y cuando se está anunciando un segundo encuentro de los dos presidentes, se ha seguido avanzando. Más allá de las alternativas que tanto el gobierno de la República Oriental del Uruguay como el gobierno de la República Argentina lleva adelante en sus diversos temas, sin embargo, en el área de la vecindad, de la integración y de la complementación en el uso de esa enorme riqueza que significa la hidrovía Puerto Cáceres, Paraguay, Paraná, Nueva Palmira, y en el relacionamiento entre Uruguay y Argentina, en la potenciación y complementación de todas las actividades que tienen que ver con el comercio
y la actividad marítima han seguido avanzando. Y tenemos ahora, empezando a partir de los primeros días de octubre, el dragado de Martín García, el dragado de recuperación del Martín García, del canal Martín García, que había prácticamente se había desmoronado y estaba impidiendo la circulación de vehículos de carga de Nueva Palmira, que estaban obligados a realizar todo un largo recorrido para salir por el Paraná Bravo y el Canal Mitre hacia el océano, generando un perjuicio en costos y prácticamente complicando lo que es las posibilidades enormes de desarrollo que el puerto de Nueva Palmira tiene. Se ha concretado entonces un llamado de recuperación, se ha adjudicado a la empresa Boscalis, que empezará en los días de octubre y que en 9 meses tendrá que tener el canal nuevamente a los 32 pies históricos. Yo recuerdo que cuando ingresé al Ministerio de Transporte en el año 2005, el canal Martín García estaba a 32 pies y el gran desafío era cómo avanzábamos en la profundización del canal. Pues fíjense que estamos 11 años después valorando como muy positivamente que estemos a punto con el trabajo estos próximos meses y después de varios intentos fallidos, fracasados, recuperando la profundidad del canal y las condiciones de navegabilidad. Pero esto además va acompañado por el acuerdo que ya se estableció para hacer un llamado de inmediato para el mantenimiento permanente de aquí al futuro, de modo de que cuando termine la recuperación de 9 meses ya estemos adjudicando el mantenimiento permanente y profundización del canal, por fin profundización del canal, trabajando para llegar en primer lugar a asegurar los 34 pies de navegación, significa algo más de profundidad necesaria, lo que también implica el remover las zonas duras que el canal Martín García tiene y que exigirá un trabajo especial. Esto se hará a través de ese proceso de licitación que tiene previsto un mecanismo de 5 años y 5 años adicionales más que está previsto en el propio llamado. Por otra parte, ustedes saben que siempre en el Uruguay hemos puesto el acento en la importancia de las hidrovías. Hablamos de la hidrovía del norte, todavía difícil, todavía necesitando un proceso de maduración mayor, donde las fuerzas que le impulsan, fundamentalmente del lado de Brasil, todavía no han encontrado la oportunidad o no han entendido la oportunidad de avanzar en la preparación de la conexión de la Laguna de los Patos con la Laguna Merín para poder navegar hacia el norte, donde hay pendiente algunos proyectos sobre el río Cebollatí, sobre el río Yaguarón, que podrían tener sentido en la medida que se abra el canal que une los lagos. Y también hemos estado hablando mucho, y particularmente yo siempre lo menciono porque creo que lo merece, entre muchos otros, el capitán Silverman, que obstinadamente trabaja desde la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, para procurar crear mejores condiciones de desarrollo de la hidrovía del Río Uruguay en el tramo de Paysandú hacia el sur. Bueno, en ese sentido se sigue buscando soluciones para el dragado de un paso Almirón que
que la verdad que permanentemente se aterra porque son las condiciones naturales que así lo exigen, que así lo determinan. La alternativa de abrir un paso duro en Casablanca como una alternativa que nos permita liberarnos de ese gasto constante en el paso al Mirón, pero fundamentalmente en esta dirección también se ha avanzado porque se han logrado las autorizaciones y se ha concretado y ya está con 25 pies de profundidad de Fray Ventos al sur, de Fray Ventos al bajo río Uruguay. En este sentido, esto abre las posibilidades para impulsar una mayor actividad en el puerto de Fray Ventos, una mayor actividad que es posible y que para contribuir a ello estamos asumiendo el compromiso de mantener como mínimo esta profundidad de 25 pies durante los próximos 15 años. Es decir, hoy está a 25 pies y por los próximos 15 años estamos comprometidos a mantener esta profundidad. Y por último, se ha realizado recientemente en la República Oriental del Uruguay, en Montevideo, una, yo digo, hermosa reunión de uno de los equipos técnicos de la hidrovía recién mencionada Paraná-Paraguay. La hidrovía desde el año 2012 prácticamente no funcionaba su ejecutivo y no funcionaban sus comisiones. Y se habían ido acumulando una serie de decisiones unilaterales que también restringían y limitaban la navegación y generaban condiciones desiguales de participación. Todos los problemas no se han superado, pero en esta reunión, con la participación de todos los países que le integran, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, se ha llegado a acuerdos que deberán dentro de 30 días ser confirmados en la reunión del Comité Ejecutivo que se realizará en Brasil para trabajar en cada uno de los puntos de restricción. Y en lo que respecta al Uruguay, en la recomendación de la comisión firmada por todos los países va el tamaño de los convoyes que será reconocido para todo el río Paraná en las mismas condiciones. También el tratamiento de acciones sobre los pasos críticos, los problemas ambientales que hay que tomar en cuenta y algunas de las condiciones de navegación, lo que yo creo que es una muy buena noticia y en la medida que esto se confirme está generando una nueva realidad en este relacionamiento de esta hidrovía que es uno de los caminos más importantes desde el punto de vista fluvial del mundo, no solo de nuestra región, y que queremos aprovechar. La consecuencia de todas estas medidas se suma a lo que es el segundo capítulo que quiero comentarles, y es la tarea permanente que el Uruguay debe plantearse, a nuestro entender, en el esfuerzo por el fortalecimiento del Sistema Nacional de Puertos, donde desde situaciones muy dispares, con realidades muy distintas, sin embargo, cada uno de los puntos que integran esa cadena de puertos, algunos muy pequeños, otros muy importantes para el país, el aporte que haga esta cadena es fundamental para que el Uruguay cumpla ese rol que nos viene de la historia, que nos viene de la propia fundación del país y que hoy tenemos que profundizar y consolidar como una necesidad para asegurar el crecimiento económico y la generación de oportunidades de negocios y de trabajo para todos los uruguayos. En ese sentido, se están trabajando en esta cadena de puertos,
Y yo quería decir solamente dos o tres comentarios sobre esto, esta cadena, este Sistema Nacional de Puertos. En primer lugar, esta cadena de puertos, en la perspectiva, en la estrategia, en la visión de futuro, la integra también, a nuestro entender, el puerto de aguas profundas. Que no estén los titulares, que no se hagan anuncios que no vienen al caso, que no corresponden, que generan falsas expectativas, no significa que el puerto de aguas profundas no tenga que estar en la preocupación de los uruguayos, de los gobiernos uruguayos, de los actores uruguayos, pensando en el futuro del país. ¿Cuánto tiempo? Bueno, no sé, algunos años, sí. Será la oportunidad la que determina el momento, pero cuando llegue la oportunidad, solo esa oportunidad podrá ser aprovechada si estamos en condiciones, si tenemos el conocimiento y si hemos construido las preopciones para poder desarrollar un proyecto de esta envergadura. Tal vez no sea el momento donde aparece con más urgencia la necesidad de pensar en este tema. Pero este tema viene de lejos, de muy lejos. Difícilmente se puede encontrar en el origen de este sueño un autor que pueda vincularse a alguna colectividad política partidaria. Y yo creo que el tema en todo en sí, también mirando hacia el futuro, es un tema que no debe reivindicarse por parte de ningún actor ni de ninguna colectividad política partidaria. Es un tema del Uruguay, es un tema de la estrategia del país, es un tema de aprovechar las condiciones naturales que el país tiene, su ubicación geográfica, del mismo modo que hemos aprovechado con el desarrollo del puerto de Montevideo las condiciones que actualmente que el país tuvo, y así se logró cumplir un rol muy importante, no solo para el país, sino para la región. Nosotros seguimos trabajando calladamente en la reunión de informaciones y estamos dispuestos a compartir esta información y este conocimiento ampliamente para que entre todos los uruguayos, entre todos los actores interesados, podamos ir avanzando en la construcción de esta expectativa. Tenemos, por otro lado, también en ese Sistema Nacional de Puertos, un actor muy destacado, como es el Puerto de Nueva Palmira. Puerto de Nueva Palmira, que se ha constituido en un complejo público-privado, donde la Administración Nacional de Puertos se propone hacer algunas obras que potencien y hagan más eficaz, mejore la productividad del puerto público, pero a su vez va acompañada de algunas inversiones muy importantes que se están concretando en este momento, como son las inversiones que está llevando adelante en esta zona Corporación Navíos, y que nosotros esperamos que, como un tema que acompaña y que es necesario desde tierra mejorar también los aspectos que hacen a la infraestructura de acceso a este puerto de Nueva Palmira. Y por último, en este capítulo, quería hacer solo algunas referencias al puerto de Montevideo. Puerto de Montevideo, obviamente, que es el pivot de la cadena que integra este sistema nacional y que cumple un papel que a veces los que no están relacionados directamente a la actividad no valoran adecuadamente. Nosotros hemos escuchado en estos últimos tiempos han salido algunas publicaciones, algunos comentarios, algunas opiniones, donde prácticamente se considera
el puerto como una molestia para la ciudad. Tradicionalmente, donde hay un puerto, se desarrolla una ciudad que en alguna medida siempre está en conflicto, siempre está confrontando con el puerto, no solo en cuanto a los espacios, sino en cuanto a la circulación, en cuanto a la actividad que se desarrolla. Pero bueno, la diferencia está en si tenemos la inteligencia y la capacidad de procurar armonizar y optimizar este relacionamiento, esta vecindad, o si vamos generando una lucha que termina o destruyendo la vida de la ciudad o ahogando el puerto e impidiendo que el puerto cumpla su función. El puerto de Montevideo es un motor fundamental de la actividad económica del país y el Uruguay no se puede permitir el lujo de ahogar el puerto de Montevideo. Todas las consideraciones son respetables y hay que tenerlas en cuenta, pero también entre lo que hay que tener en cuenta es que el puerto de Montevideo o tenemos los recursos suficientes para reubicarlo en otro lugar y para defender su actividad en otro lugar, lo que significa enormes inversiones que el país hasta el momento no ha tenido, o tenemos que permitir que tenga los canales que le permita comunicarse con el resto del país y con el resto de la región, porque si no, estaríamos generándonos todos, los que conocen el puerto y los que no conocen el puerto, estaríamos generando un enorme daño a nosotros y al país. En ese sentido, estamos trabajando, porque el puerto, por suerte, no se entera de estos comentarios de revista y la actividad portuaria sigue creciendo. Aún en circunstancias difíciles que la actividad naviera en general, el comercio marítimo en general vive en el mundo, sin embargo, el puerto de Montevideo sigue con una tendencia de crecimiento. Tiene vaivenes, pero sigue creciendo en el número de movimientos, sigue siendo competitivo más allá de las discusiones que permanente tenemos en lo interno, y sigue cumpliendo un rol que tiene que ser acompañado de las obras de infraestructura que nos permita no quedar en saga, no quedar en falta. Cuando en 1992 la ley de puertos transformó la actividad portuaria del país, teníamos muelles ociosos que habían costado mucho al país y que estaban solo en un pequeño porcentaje utilizados. Bueno, esos muelles ya no están ociosos. Y si bien todavía el puerto de Montevideo tiene capacidad para dar respuesta a las demandas de espacios y de carga, sin embargo, cada vez esto se estrecha y nosotros tenemos que procurar nuevas alternativas. Tenemos que estar al frente. Yo siempre digo que no hay ninguna carga que se pueda poner a esperar para que se construya un muelle o para que se avance en un tipo de servicio. Y en ese sentido, el tema del dragado del puerto de Montevideo es un tema muy importante. El dragado, el equipo de dragado propio. El dragado exige, para garantizar las profundidades necesarias que irán seguramente siendo cada vez más exigentes y que hoy nos permite estar con un canal de los 12 metros, 12.50, y que hoy estamos en la dársena del lado interior, procurando en los muelles principales encontrar los 12 metros garantidos, como habíamos anunciado hace algún tiempo atrás. Pero esto va a ser una orientación permanente. El dragado se necesita, pero para eso necesitamos equipos propios de dragado que no siempre funcionan con eficiencia, que es complicado hacer funcionar con eficiencia, pero que es el factor de referencia que nos permite
no quedar solo en mano a merced de lo que son los precios que de parte de las grandes empresas de dragado del mundo nos imponen. Empresas cada vez más poderosas, cada vez más concentradas, cada vez más coordinadas, y de las cuales no vamos a poder prescindir de contratar sus servicios. Tenemos además la necesidad de limpiar el puerto y de ordenarlo. El puerto en la parte pública necesita mejorar su funcionamiento y para eso debe ordenarse. Y una primera medida en ese sentido es terminar de concretar el desarrollo del área pesquera. Hay un módulo en el cual ya se empieza a trabajar, porque ya está adjudicado, pero hay un segundo módulo pesquero y hay un tercer módulo que complementa el complejo, que es el módulo frigorífico, que va a permitir avanzar en una política distinta, creo que más ambiciosa, en materia de fríos para el puerto de Montevideo, y que nos va a permitir sacar todas las pequeñas embarcaciones que muchas veces obstaculizan y limitan la actividad del puerto de Montevideo. Está iniciándose ya se está iniciando la obra de ampliación del muelle C, y podrá haber nuevas iniciativas que vayan profundizando la actividad de fortalecimiento de esa zona. Como ustedes saben, el muelle C, relativamente reciente y todavía no utilizado en la totalidad de sus posibilidades, tiene una condición que tiene que ver también con la profundidad que somos capaces de asegurar a sus muelles. Y tenemos también la necesidad de ordenar la circulación dentro y fuera del puerto de Montevideo. Dentro del puerto de Montevideo, para que buena parte de los movimientos que hoy se hacen en la Rambla, que se hacen en la vereda, retiren esa interferencia que perjudica a la ciudad para que se desarrollen dentro del puerto de Montevideo. Pero para eso también hay que tomar algunas medidas fuera. Y algunas medidas fuera pasan, por ejemplo, por concretar algunas playas de trasbordo, que si ustedes ven, ya están los anuncios, porque se está avanzando hacia ahí, tanto en la zona del Estadio Trócoli, el Estadio de Cerro, como en la zona de la refinería, los predios de ANCAP, contra el arroyo Miguelete, y que nosotros pensamos que van a ser auxiliares que nos van a permitir finalmente terminar con el llamado acceso norte, reordenar la circulación del puerto y generar una derivación, seguramente por la vía de un viaducto, que permita escapar a los vehículos particulares para saltar la zona portuaria y poder continuar su camino por la Rambla. Es cierto que hace unos años atrás nosotros promovimos la transferencia del 104 hectáreas en Punta de Sayago para el puerto de Montevideo, para la Administración Nacional de Puertos. Y Punta de Sayago es un desahogo que ahí tenemos, y es un desahogo que ya ha iniciado teniendo algunos depósitos, algunas actividades, que recientemente hemos conversado con el Ministerio de Industria para reubicar el obrador que tiene que ver con la regasificadora y que nos va a permitir acelerar la integración de Punta de Sayago al puerto de Montevideo y con eso tener una reserva imprescindible que en el futuro podrá incluso ofrecer otros lugares de atraque en la medida que el tiempo y la plata, el dinero, nos permita la construcción de la infraestructura necesaria.
Hace algunos meses atrás, en el mes de mayo más concretamente, nos sorprendió una noticia respecto al puerto de Montevideo, y que fue la noticia de que en el antepuerto de la terminal de contenedores especializada Cuenca del Plata no se estaba dando la profundidad, no se estaba logrando la profundidad de vida. Creo que no solo nos sorprendimos nosotros, creo que muchos resultaron sorprendidos de esta dificultad que hizo que la empresa Maersk advirtiera sobre la imposibilidad de que sus buques más importantes, más grandes, pudieran operar en el puerto de Montevideo, lo que hubiera constituido realmente una cosa muy, muy, muy negativa. Rápidamente, en ese sentido, tratamos de responder. Se hicieron gestiones en contacto con las propias autoridades de Terminal Cuenca del Plata, pero también la dirección de la Administración Nacional de Puertos se puso en contacto, por un lado, con la naviera, y por otro lado nos pusimos manos a la obra para lograr los niveles imprescindibles que se habían perdido. Y la verdad que, más allá de que está cargada de anécdotas todo ese tiempo, y algunas no demasiado agradables, sin embargo, el resultado se recuperó rápidamente. Pero a partir de ahí, reiteradamente, han aparecido las preocupaciones de que, como si este tema fuera un tema permanente, como si esto fuera una amenaza que todavía tenemos, y como si esto estuviera obstaculizando las posibilidades de que el puerto de Montevideo no pueda cumplir con sus metas en materia de crecimiento. Entonces yo, permítanme ustedes, voy a leer una carta que nos envió el CEO Emingensen de Maersk el día 27 de julio. Los problemas fueron en el mes de mayo. El 24 de mayo llegó la comunicación. Durante el mes de junio se trabajó y hubo otras comunicaciones. Viajó el presidente de la Administración de Puertos a hablar con las autoridades de Maersk mientras se dragaba acá. Y ahora vino las autoridades de Maersk al Uruguay y ahora recibimos esta carta. Le agradezco por tomarse el tiempo para reunirse con nosotros el 16 de junio del 2016. Apreciamos la oportunidad de intercambiar ideas y opiniones para desarrollar nuestro relacionamiento con las entidades gubernamentales de Uruguay. Estamos muy satisfechos con el fuerte relacionamiento entre su país y el Grupo Maersk, y apreciamos el constante diálogo para desarrollar no solo el comercio exterior de su país, pero además la infraestructura local. A ese respecto, me gustaría puntualizar la importancia del trabajo realizado por el presidente de ANP, ingeniero Alberto Díaz, en el trabajo de dragado necesario para incrementar la profundidad en el interior del puerto y los accesos al canal del puerto de Montevideo. Tal trabajo contribuye a mantener e incrementar la posición de Montevideo como un puerto hub regional. Nosotros continuaremos trabajando y desarrollando y mejora de productos la logística para apoyar el proyecto estratégico Uruguay Productivo y Hub, mediante la inversión en bienes, entrenamientos y desarrollo de talento local. Nuevamente le agradecemos por su tiempo y veremos de reunirnos con ustedes otra vez. Yo digo, creo que vale la pena compartir esto, porque si bien el hecho en sí era un hecho grave, que nos preocupó mucho, sin embargo, el hecho fue superado, y fue superado rápidamente, y fue superado con eficiencia, y nos permitió eso establecer un relacionamiento que se ha visto fortalecido
que se ha visto mejorado. Y de ahí entonces tenemos que sacar una experiencia de cómo hacer las cosas, de cómo estar más atentos, pero también de cómo hacer las cosas una vez que surgen dificultades. Pero también yo siento la obligación de salirle al cruce eso de permanentemente estar repitiendo los problemas que alguna vez tuvimos para utilizarlos como argumento de lo mal que están las cosas. El Uruguay, también en la actividad portuaria, tiene problemas, tiene desafíos, tiene cosas que mejorar, tiene cosas que hacer, pero nosotros procuramos tratar de trabajar para que el medio vaso lleno cada vez esté más lleno y no para que lo que crezca sea el medio vaso vacío. Y esto, en este caso, creo que hay un buen elemento que todos los uruguayos tenemos que compartir. Por otro lado, también tenemos trabajo a nivel ferroviario y yo diría unas breves líneas para este tema número 3. El Uruguay está transformando su modo ferroviario trabajosamente. El 1 de julio se puso en funcionamiento una sociedad logística ferroviaria que ha pasado poco más de un año, que ha logrado avances, que está completando su equipo de operación, que está gestionando y en forma avanzada el financiamiento para la renovación de equipos que resultan a esta altura imprescindible. Pero claro, el camino se va construyendo lentamente. Pero estamos caminando, estamos caminando. Junto con esto, AFE, que sigue siendo propietaria de la infraestructura ferroviaria, está invirtiendo fuertemente a través de financiamientos propios del FOSEN y a través de una iniciativa privada por participación pública privada, PPP, y se está trabajando. El tramo de Paso de los Toros a Rivera es un tramo que ya está reconstruido. El tramo de Piedrasola, pasando por Alcorta a Paysandú Rivera, están las obras desarrollándose en una etapa inicial. En este momento se presentaron 3 oferentes al llamado por participación pública privada del tramo de 141 kilómetros entre Fraivento y Alcorta y está en proceso de análisis de las ofertas para su adjudicación. Y el tramo de Paso de los Toros a Pintado y de Pintado a Montevideo es un tramo que estaba previsto que se abordara también con financiamiento FOSEN y del mismo modo que se había hecho la recuperación del tramo norte a Rivera, y ahora estamos con un signo de interrogación, de espera, en función de las noticias que han venido de cuáles son las necesidades que la instalación de una nueva planta de celulosa UPM generaría en materia ferroviaria. Cosa que es el quinto tema que ahora vamos a abordar. Pero el ferrocarril está en marcha. Tenemos un cuello de botellas en lo que tiene que ver con el sistema de uso de vía. Ustedes saben que en Uruguay todavía lo que está vigente es el sistema no del siglo pasado, del otro siglo, el de los ingleses en cuanto al uso de vía. Eso, como tantas cosas del ferrocarril, es lo que está vigente. Ahora estamos instalando un nuevo procedimiento con la tecnología del momento, vía satélite, para el uso de vía.
Y eso implica la instalación de los instrumentos necesarios, pero por otro lado la preparación de los trabajadores para hacer uso de ese nuevo sistema de control de vía. Bueno, las cosas son mucho más sencillas cuando uno las explica que cuando uno las quiere aplicar, donde aparecen opiniones, contradicciones que nos han generado algún área de conflictividad que no nos extraña, pero que seguramente vamos a superar para que razonablemente podamos empezar a avanzar hacia el siglo en que vivimos, porque en materia de seguridad ferroviaria estamos viviendo en un siglo anterior. El gran asunto, y es el tema 4, el gran asunto que tenemos en Uruguay, tal vez lo que más nos apremia a los uruguayos, y obviamente también a mí y a mi tiempo, son los temas que tienen que ver con las carreteras y caminos. Hay muchas carreteras que no están en condiciones deseables. Hay muchos tramos que están mal y muy mal. Sumado a eso, en este año 16 nosotros teníamos la aspiración de avanzar mucho más rápidamente. Ahora vamos a ver algunos números del programa. Y estamos complicados, por un lado, por algunas dificultades que son nuestras, que son de nuestros tiempos, pero también por otras dificultades que son las del tiempo, propiamente dicho, del clima. Desde abril hasta acá es notorio que ha habido un clima muy especial, con muchas lluvias, con muchas precipitaciones, con más de 90 días de suspensión de obras en la calle, y que eso significa limitación para la acción en la calle, lo que ha atrasado los trabajos. Desde la ley forestal en el 88 hasta acá, se ha venido rezagando, y todos de alguna manera, más de una vez a lo largo de los años, hablamos de que naturalmente se iba a rezagar las condiciones y las características de nuestros caminos con lo que era la demanda que se veía crecer. No es que haya desaparecido la inversión en esos años, pero fue notoriamente insuficiente. Desde 1990 a la fecha, yo no voy... Tengo el detalle de cómo evolucionaron las cargas por rubro, pero solo voy a decir que se multiplicaron por 4,7 las cargas del país, afortunadamente. Produce más producción, casi 5 veces más. Y en los últimos 11 años se multiplicaron casi 3 veces más. Es decir, por 3 la carga en estos últimos 11 años. La inversión en materia de carretera no acompañó ese proceso y por lo tanto no solo aumentó la producción, sino aumentó lo que circula por las rutas. La madera que circula, pero no es lo único que se multiplicó, mirando la tabla. Los granos que circulan, los combustibles que circulan. Hay un sinnúmero de rubros que afortunadamente crecieron y que se transportan ahora por carretera y que se transportan con camiones que se repiten en número y que están sometiendo rutas que antes prácticamente se pavimentaban cada 30 años y nadie conocía que existían, en rutas que están hackeadas, que están absolutamente molidas y que necesitan un trabajo que no es solo de tirarle un poco de asfalto por arriba. Necesitan rehacerlas desde su base, hacer la carretera nueva, porque donde había un camino secundario o terciario, ahora tendrá que haber una carretera capaz de resistir
los nuevos en número y en peso. Bueno, esto se ha venido haciendo desde el 1990 a la fecha a un promedio de 122 millones de dólares en valores contantes. Eso es la inversión promedio que se hizo desde el 90 a la fecha, con picos de 188 millones, 274 millones, 289 millones por año, con picos altos, y con picos bajos de 55 millones, 63 millones, absolutamente insuficiente para lo que es este proceso que se ha dado en los tiempos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Bueno, en caminería rural, es un rubro rural y departamental. La responsabilidad de la caminería departamental es de las intendencias municipales, pero siempre habían sido respaldadas las intendencias por el Ministerio de Transporte con transferencias entre 17 y 18 millones de dólares por año. En este momento pasó a ser eso regulado, coordinado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la que se encarga con las relaciones con las intendencias en todos los temas, y también tomó el tema de la caminería rural y departamental. Pero además, se ha aumentado la inversión en esta área en 46 millones de dólares, es decir, de 17, 18 millones por año pasó a 46 millones de dólares por año. 230 millones en los 5 años para caminería departamental y rural. En lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte, que quedó concentrado en el tema de las carreteras nacionales, ahí tenemos mantenimiento por administración del presupuesto, 1.963 kilómetros, en el año 16, 30 millones de dólares, en el año 17, 30 millones de dólares. Ustedes saben que nosotros definimos el presupuesto 16-17 y obviamente ajustaremos la evolución 18-19 en el próximo discusión de rendición de cuenta. En lo que tiene que ver con obras realizadas también por presupuesto, de acuerdo a los recursos presupuestales, a lo que recién mencioné se suman 59 proyectos que atienden 1.108 kilómetros más y que van a tener inversiones de 65 millones en el año 16 y 49 millones en el año 17. Pero aparte de lo que se va a abordar con el presupuesto, también hay obras que se financian a través de mecanismos de concesión, fundamentalmente con la Corporación Vial del Uruguay, la CBU. La CBU es una especie de concesión pública-pública. Respalda financieramente las obras que se promueven del Ministerio de Transporte y en estos tiempos, en estos días, se está preparando una emisión de papeles públicos que se va a realizar en la Bolsa justamente con el objetivo de financiar las obras que están planificadas de futuro. Pero para el año 16 y 17 ya están previstos 132 proyectos que incluyen 5.857 kilómetros de ruta, 2.282 metros de puente y que van a significar en el año 16 210 millones y en el año 17, 306 millones. Y acá hasta se generan problemas de cuál es la capacidad para poder resolver en
en interrelación con algunos amigos presentes de las empresas constructoras, cómo poder resolver la ejecución en el tiempo que aspiramos, que necesitamos y que no siempre es fácil concretar. Aparte de esto, en este momento ya se están viendo algunas obras y algunas de ellas grandes, por ejemplo, en la Ruta 8, en la Ruta 101, va a haber algún trabajo en la interbalnearia que se va a notar y que se va a hacer notar, pero se está trabajando fuertemente en la célebre Ruta 30 y en la Ruta 27, donde hay contratos para ir avanzando prácticamente en el mejoramiento de toda esa red. Aparte de esto, vienen las PPP, participación público-privado. Y la participación público-privado, tenemos 8 proyectos, como habíamos dicho desde el principio. Y en esos 8 proyectos, uno está a punto de concretarse el poner una pala de hormigón, que es mi principal objetivo. Están ya los documentos financieros acordados. Y será firmar y ponernos a trabajar, que es la que tiene que ver 21-24 Nueva Palmira, acceso a Nueva Palmira. Hay otra que es el circuito que llamamos 1, que es las rutas de Colonia y Carmelo, donde está en proceso de evaluación ya en la segunda etapa, en la etapa final. Hay otra que es el circuito 2, donde se están evaluando, se hizo el llamado y se recibieron 4 ofertas que se están evaluando. Hay otra que es el circuito 3, que vamos a recibir ofertas el 15 de noviembre. Y acá, esta ruta para nosotros es muy importante, es trascendente para el país. Es la primera etapa del cruce transversal del país de este a oeste, de Mercedes a Rocha. Y incluso hicimos algunas incorporaciones al pliego para hacerlo más atractivo para la participación de las empresas en él. Después tenemos un proyecto que es la otra parte de la 14, que va de Sarandí, el G, hasta Rocha. Después tenemos 2 proyectos, uno sobre la ruta 3, otro sobre la ruta 6 y la ruta 26, que está en proceso de estudio, pero que mientras se desarrolla el proceso PPP, la ruta 26 va a recibir una reparación total desde Paysandú hasta Tacuarembó. Yo digo, cuando terminemos esto que tenemos proyectado para el 16, para terminar en estos meses que faltan, ya hemos anunciado que vamos a hacer una pausa y vamos a proponer una discusión para ajustar elementos que tienen que ver con este instrumento de participación público y privada, que en el mundo se ha abierto camino, que en el Uruguay es un instrumento que Uruguay no debe prescindir, pero que no funciona con la debida eficacia, con la debida celeridad. Y si bien se conversó mucho, cuando llega el momento de salir a la cancha, nos pasa como a Peñarol. Es decir, practicamos muy bien, tenemos mucho cuadro, pero cuando llega a la cancha no aparece. Y entonces tenemos que, entiéndase esto como un comentario autocrítico para Peñarol. Pero bueno, pero tenemos previsto una serie de pasos a los que vamos a invitar a todos los interesados, involucrados, porque creo que importa, más allá de este periodo, donde ya un poco las líneas generales de trabajo están definidas, pero importa como un instrumento para el futuro.
Y por último, el asunto quinto. Y rápidamente, rápidamente porque soy muy charlatán. UPM, una gran oportunidad que creo que todos valoramos así, pero también tenemos que estar a la altura de sostener lo que han sido las razones por las que esta inversión muy importante, muy grande, grande para el Uruguay, pero grande incluso también para Finlandia, resida en Uruguay. ¿Por qué se eligió Uruguay? ¿Y cuáles son las necesidades que tenemos y las oportunidades que esto nos genera? Porque en el título de la charla, la primera palabra creo que era logística, y claro que todo esto tiene que ver con la logística. Y yo me reservé todo el tema de logística porque lo vamos a abordar como tal. Pero todo esto tiene que ver con la oportunidad de un gran salto del Uruguay en materia logística. UPM, yo no digo condiciona, pero de alguna manera relaciona las posibilidades de desarrollar esa gran inversión con resultados positivos y en los tiempos que la hagan posible, a que la infraestructura pueda acompañar este proceso adecuadamente y no se convierta en un obstáculo. Ellos tienen reservadas las áreas donde tendrán que producir la madera y llevarla a la planta que se ubicará cerca del Río Negro, como todos saben. En esa planta se procesará y después la idea es por ferrocarril traerla a algún lugar de la bahía de Montevideo donde se embarcará y podrá permitirnos salir con barcos completos de celulosa hacia el destino. Y ese proceso implica, en primer lugar, que tenemos que reconstruir 225 caminos casi vecinales, casi departamentales, en rutas con capacidad para soportar las cargas de los camiones de 50 y pico, 60, 70 toneladas o más. Necesita un nuevo puente sobre el Río Negro, que todos saben que aunque no sea el puente más largo, va a ser un puente importante, con una altura importante. El puente más largo ya está hecho, es el kilómetro 229, que tenemos el compromiso de ponerlo en uso, poniéndole carretera a los lados. Y eso también va a ser una contribución, pero se necesita un puente más. Y se necesita, además de esto, 1.123 tratamientos, reforzamiento de rutas en general, de las que ya existen en el país. Por otro lado, en segundo lugar, tenemos que resolver el tema de dónde opera. Y ahí se ha generado, ¿cuál es la terminal portuaria? Ahí se ha generado también, en el Uruguay todo lo discutimos bien, y eso es bueno. Ahí se han generado opciones que hay que evaluar y donde pesa los intereses del Uruguay, de sus gobiernos departamentales y también donde pesa lo que la empresa necesita y está dispuesta a hacer. Así que hay algunas opciones, pero el puerto de Montevideo está en condiciones de dar respuesta a esos 2 millones de toneladas que es lo que se está anunciando. No, ahí no vamos a tener el cuello de botella. El cuello de botella es lo que viene ahora y es el ferrocarril en condiciones, con estándar internacional, para comunicar el lugar de la planta con el lugar del puerto que se decide. Y eso implica, por cierto, un gran desafío, porque estamos muy lejos, por lo que recién les contaba, muy lejos de estar a un nivel como el requerido. Es algo que no podemos hacer solos,
que vamos a necesitar de mucho apoyo, de mucho conocimiento, de mucha experticia para poder concretarlo en forma y en tiempo. Pero además estoy convencido que es una gran oportunidad para el Uruguay para restablecer el sistema ferroviario y para poder, a partir de ahí, terminar de concretar la consolidación de un modo que estoy convencido que el país no se puede permitir el lujo de no tener. Y que una vez que haga pie y que pueda garantizar un funcionamiento normal, nos va a permitir abrir posibilidades para multiplicar los actores, las cargas y los destinos que nos permite ese modo ferroviario construir. Bueno, en estas últimas horas se está anunciando una nueva entrevista del presidente Macri con el presidente Vázquez. Y están haciendo la agenda. Y se habla de un puente, de un nuevo puente entre Uruguay y Argentina. Fue anunciado por la gobernadora de Buenos Aires, aunque el puente ni toca Buenos Aires, en la feria rural, en la asociación rural, haciendo público la existencia de un viejo proyecto que tiene más de 15 años y que había empezado a aparecer como una posibilidad de interés tanto para el gobierno argentino como para el gobierno uruguayo. El puente uniría Punta Chaparro con Zárate a través de Brazo Largo, en Argentina. Es un puente no demasiado espectacular, todo lo contrario al viejo proyecto Colonia-Buenos Aires, es un puente bien manejable. Se discute la posibilidad de que tenga conexión ferroviaria o la potencialidad de anexar conexión ferroviaria. Uniría nuestra Nueva Palmira como centro granelero con Zárate, que es el centro granelero sobre el río Paraná de Argentina y nudo ferroviario de Argentina. A nosotros siempre, desde hace muchos años, nos parece que es una gran obra, una muy interesante obra que va a tener muy buen resultado si se puede concretar. Pero creemos que hoy estamos obligados a hacer este comentario acá porque no podemos ignorar lo que se está comentando en la prensa, pero la verdad preferimos, con mucha prudencia y paso a paso, tratar de que se vaya concretando esta posibilidad que nos parecería muy buena, pero que todavía no salió del intercambio y del interés y que, como toda obra, necesita inversión, trabajo y tiempo para poder concretarse. Muchas gracias. Muy bien.